así que incluso desde los confines de la muerte me persiguen mis viejos enemigos. Has llegado tarde, Fortesque. Mi ejército ya se ha levantado de la tumba. Nunca saldrás de esta necrópolis. Algunos obstáculos se pueden derribar con porras y otros tipos de armas. Experimenta con ellas. De gran interés arqueológico. Destruye la roca y saquea los valiosos tesoros que hay en su interior. Estas piedras te van a aplastar los huesos si no tienes cuidado. Espero que vayas equipado con un buen escudo. Cada golpe que le peguen le quitará un poco de durabilidad. Ay, aunque mejor él que tú. Oh, my God.
mazamorra es un arma tosca, pero efectiva. Aplasta con ella, quema con ella, pero cuidado. Si te pasas de fuerza, se romperá. ¡Aire fresco! Odiamos estas cuevas viejas y oscuras y el terrible hedor de brujas viejas. Un grupo de estas brujas vivió aquí una vez. Los fuegos impuros hervían toda la noche cuando guisaban brebajes espantosos en los calderos. Hace años que se fueron, pero este hedor todavía hace que nos piquen los ojos. ¡Aire fresco! Odiamos estas cuevas viejas y oscuras y el terrible hedor de brujas viejas. Un grupo de estas brujas...
Día de los aquelarres para brujas y aficionados a la magia. Los aquelarres alcanzaban su máximo potencial cuando se encendían todas las llamas sagradas. Las brujas siempre han ofrecido su ayuda al aventurero, pero son gente huraña a la que hay que invocar mediante hechizos o talismanes místicos. Que quede claro que una bruja rara vez ayuda de forma desinteresada y con frecuencia pedirá algo al aventurero antes de concedérsela. A la hora de invocar a una bruja, conviene recordar que son muy territoriales. Cualquier signo de actividad brujesca previa en la zona es un buen indicador de que se puede realizar una invocación. Thank you.
hacerlo. ¡Aire fresco! Thank you.
Hemos fallado al maestro. Daremos nuestras vidas. Es conveniente que el aventurero sea exhaustivo en la exploración de la zona. Las ubicaciones ocultas proporcionan abundantes recompensas. Thank you.
Bienvenido a la galería de héroes, donde los guerreros más bravos de la historia pasan su eternidad haciendo fiestas, cantando y luchando. Si piensas que eres lo suficientemente valioso, podrás persuadirlos para que te den un nuevo arma. Para rendir homenaje a los héroes, ponte delante de las estatuas correspondientes y espera a recibir instrucciones espirituales. Capitán Fortesqué, soy yo, Puntería Team. ¿Va bien la batalla? ¿Cómo me gustaría luchar a su lado otra vez, señor? Pero espere, llévese mi arco. Dispara muy rápido y podrás hacer rebotar las flechas en los muros para disparar doblando esquinas. Yo lo usé en la batalla de Galomir. Después de que tú murieras, le di al campeón de Zarok, Lord Cardok, una muerte limpia entre los ojos, a unos 1000 metros. ¿No es que haya nada inteligente en disparar a alguien entre los ojos, señor? ¡Adiós, señor! Solo cuando tú también seas un héroe digno, podrás ascender al nivel superior de la galería. Después de rendir homenaje a todos los héroes de la galería inferior, las escaleras fantasmales se harán sólidas. Solo